¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy les enseñaré la manera más eficiente de subir la camaradería con todos los personajes. Lo primero a aclarar es que necesitamos encontrar a estos personajes sí o sí en las nuevas salas de Festival de Universos. Una vez que encontremos a cualquiera de estos, hablamos con ellos tanto como podamos, ya que esto sorprendentemente eleva bastante la camaradería, sin importar qué tan cerca estemos por completar la misma. Lo que sigue es tedioso pero bastante rápido. Nos vamos a la misión secundaria 83, aquí nos llevamos al personaje que queramos subir su camaradería y lo mismo con los compañeros. Luego simplemente recuperamos las primeras 3 esferas del dragón sin atacar a Broly y sin que mate a Videl. Así terminaremos la misión y si bien la experiencia no es mucha, lograremos subir la camaradería de manera equivalente a como si hubiéramos terminado la misión completa, por lo que en vez de pasar misiones de 15 minutos, terminaremos esta cada 30 segundos, lo que hará que terminemos la camaradería entre 20 y 30 minutos por personaje. Luego de tener la camaradería completa, el personaje en cuestión pedirá pelear con nosotros, y si lo vencemos tendremos una playera y una variante nueva del personaje. Sin más, espero este tutorial les haya gustado, yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.